entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea, que realmente a mí me tiene eso como que extrañada la vuelta. Esta fue la respuesta de J Balvin al ser mencionado en la nueva canción de Bad Bunny. El llamado Conejo Malo sorprendió a sus seguidores con su nuevo trabajo discográfico, titulado Nadie sabe lo que va a pasar mañana. La producción musical tiene 22 canciones, en las que Bad Bunny vuelve a su esencia del trap. Además de su colaboración con Feid, en el tema Perro Negro, en alusión al tradicional sitio de reggaetón en el Provenza, en el poblado de Medellín, Bad Bunny hace referencia a otros artistas colombianos en algunas de sus canciones. Entre las referencias, se encuentra el artista antioqueño J Balvin, quien se mostró sorprendido por la puya que incluyó Bad Bunny en la canción Thunder y Lightning, en la que dice, ustedes me han visto, siempre ando con los mismos, mientras ustedes son amigos de todo el mundo como Balvin. Frente a esto, Balvin no tardó en reaccionar, y en medio de un video en vivo publicado en su cuenta oficial de Instagram, dijo que estaba extrañado por la burla de Bad Bunny en su canción junto a Eladio Carrión. Nos apoyamos mutuamente, hicimos otra historia, creamos una historia nueva, creo yo, no entiendo, pero yo sé que el que yo conozco, parce, es una buena persona. O sea, que realmente a mí me tiene eso como que extrañada la vuelta, pero finalmente le deseo lo mejor. Todo esto llama mucho la atención, y es extraño para muchos fanáticos, ya que Balvin fue pilar en los inicios de la carrera de Bad Bunny, tanto así que sacaron en conjunto el exitoso álbum Oasis, en 2019, y luego, el puertorriqueño estuvo en el concierto de Balvin en Medellín. Esto ha generado una gran controversia en redes sociales. Algunos le dan la razón a Bad Bunny, mientras que otros están decepcionados, por la supuesta falta de respeto del conejo hacia J Balvin. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? Déjanos un comentario, dale me gusta a este video, y compártelo con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima.